Las nuevas variantes ya confirmadas del coronavirus incrementan el nivel de contagios, principalmente en personas con enfermedades crónicas y de la tercera edad. Don Pedro es un adulto mayor de 85 años, vive en la ciudad de Zacatecoluca y a pesar de pertenecer a la población en riesgo, no tenía su mascarilla. Yo, toda la pandemia, yo no me he detenido y aquí ando. ¿Pero hoy anda sin mascarilla? Sí, ando, pero ya me voy a ir para la casa. ¿Ya va a ir? Sí. ¿No creen eso usted? Ya no creo. Sí. ¿Nunca se ha enfermado? Nada. Nunca me he puesto vacuna. Otros habitantes sí temen a esta enfermedad y mantienen todas las medidas de prevención. Por medidas de seguridad de uno mismo y de la familia, pues prácticamente pues, yo siempre trato la manera de usar mi mascarilla, porque el virus prácticamente, pues lo que tengo entendido, pues porque yo siempre oigo pues, los medios de comunicación y prácticamente pues oigo de que el virus siempre pues anda aquí, pues, ¿verdad? El alcalde de Zacatecoluca asegura que los casos en esta ciudad no se han incrementado, ya que la población ha acatado el llamado a vacunarse. El nivel de contagios en Zacatecoluca ha disminuido considerablemente. A través de nuestro presidente Nayib Bukele se ha vacunado a muchísima gente gracias a la pronta respuesta que tenemos de nuestro gobierno central, se ha disminuido. Así es que tenemos pocos contagios en nuestro municipio. Sin embargo, hace el llamado a sus habitantes a no bajar la guardia y a mantener las medidas de bioseguridad para evitar muertes por esta enfermedad. Para Crasucia Noticias, Byron Martínez.